Porque Mendoza va a tener ni más ni menos un cambio fundamental en cuanto a lo que tiene que ver con las elecciones. Y ya estamos con Jorge Albarracín, a quien le agradecemos, el secretario de la Junta Electoral. Muchas gracias, Jorge. No, al contrario. ¿El trabajo que va a tener usted este año? Bueno, sí, pero es un trabajo que nos gusta, es un hay que implementar esta reforma. Es un cambio en el primer impacto del elector muy importante. Uh-huh. Porque básicamente uno estaba acostumbrado de toda la vida, si tiene más de 50 años, a venir a que la autoridad de mesa uno se identificara, le diera un sobre, iba al cuarto oscuro, y en el cuarto oscuro estaban en los pupitres, uh-huh, las diferentes boletas. Uno recorría las boletas. ¿De todos los frentes o de todos los partidos políticos? De todos los frentes. Sí. Entonces, uno recorría, miraba la que le gustaba, la doblaba, uh-huh, la ponía en el sobre, cerraba el sobre, salía del cuarto oscuro, uh-huh, e iba y la depositaba en la urna. Bueno, lo sumo también, lo que podía hacer en el cuarto oscuro era cortar la boleta por categoría, claro, e ir, uh-huh, eligiendo por categoría lo que a uno le gustara. Exactamente, siempre cuidando de no tener de más de una categoría. Exactamente, repetida. Repetida. Ahora, cuando uno se identifica, el presidente de mesa va a tener una boleta en la cual van a estar todas las categorías. Uh-huh. Él la va a firmar. Uh-huh. Y se la va a dar, uno se va a ir en el mismo lugar donde está el presidente, hay un biombo, uno se va a poner detrás del biombo, pero de frente al presidente, nadie lo va a poder ver, y ahí en el pupitre, con una virome o una fibra, va a tener todas las opciones a la vista. Uh-huh. ¿La virome la tengo que llevar yo o me la van a dar? No, no, se va a proveer. Ajá. Uno la puede dar, pero se va a proveer. Sí. Es una virome común, digamos, si uno la quiere llevar. Sí, lo que nosotros vamos a proveer son fibras, porque, uh-huh, es lo que más rápido marca el trazo, uh-huh, y lo que a veces evita una marca en el tema. Pero lo que nosotros vamos a proveer va a ser una fibra, uno mira las opciones. Si le gusta una opción completa de una lista X, marca en el primer casillero, que es de lista completa. Si le gusta ir cambiando, decir, bueno, a mí me gusta este candidato a gobernador, pero me gusta este de intendente o lo que fuera, no marca la primera línea, sino después viene categoría de gobernador o gobernadora, marca la que le gusta, uh-huh, a la derecha. Después vienen los legisladores, uh-huh, hace lo mismo. Después viene intendente, otro tanto, uh-huh, y después viene concejales. Lo que tiene que... Es importante. ¿Puede ser una cosa así como la que estamos viendo en pantalla, Jorge? Puede ser una cosa así, uh-huh, no va a ser exactamente así, no, pero claro, es para que se tenga una idea. Esto se hizo con los candidatos a gobernador de las últimas elecciones. Exactamente. Que ya habían pasado las PASO. Porque ahí lo vemos a Rodolfo Suárez, que compitió en su momento con Omar De Marchi, lo vemos a José Luis Ramón, a Noelia Barbeito y a Anabel Fernández Agasti, que en la interna le ganó a Bermejo. Claro, hay que pensar que primero tenemos las PASO. Claro. Entonces, es probable que haya más de un candidato a gobernador en algunos casos. Claro. Sobre todo en los frentes más... Dentro de los frentes. Más entonces importante. Vos dentro del mismo frente, por ejemplo, el Frente Cambia Mendoza, te podés encontrar con más de un candidato a gobernador. Vos votás ese candidato que vos quieras, uh-huh, puede ser del Frente Cambio Mendoza o puede ser del Frente de Todos o de cualquier otro frente que tengamos, sí, en Mendoza, pero votás uno. Uno. Eso es clave. La marca, antes como tenías que, llegado el caso, o poner boleta completa o cortar una, uh-huh, ahora la marca es una. O sea, es una lista completa, la primera opción arriba a la derecha. En ese caso, cualquiera de las que está ahí. Ajá. Y si no, si uno quiere ir variando, porque una persona le gusta para un cargo y otra le gusta para otra, ok. En candidato a gobernador, marca, no marca arriba, marca abajo y después va marcando las diferentes las distintas Jorge, categorías. No, no sé si tienen datos estadísticos de otros lugares donde ya se implementa la boleta única, si esto aumenta lo que antes era el corte de boleta. Siempre han dado, sí, en un 10%, por ahí puede, sí, ser, sí, el, sí, corte de boleta con la tijera, digamos. Sí. Esto que ahora es más sencillo, ¿aumenta ese número o se mantiene?
Yo creo que se va a mantener, lo vamos a ver, porque por la característica de las elecciones, es una elección ejecutiva, donde lo que el ciudadano más ve en su preferencia es gobernador e intendente. Claro. Estos son los cargos que de alguna manera traccionan o definen las opciones electorales. Entonces, es probable que la opción, si se dé, se dé entre un gobernador y un intendente diferente. Pero claro, no creo que varíe de gobernador a legisladores o de intendente a concejales. Claro. Y lo hablábamos recién también fuera de aire. Esto, por el mecanismo que usted cuenta, que cuando llega es la autoridad de mesa la que da la boleta, ya es nula las denuncias por falta de boleta dentro del cuarto oscuro. Claro, va a ser un cuarto oscuro mucho más limpio. Nadie puede ir con la boleta. Claro. Como hay mucha gente que está acostumbrada a eso, sí, que se busca la boleta, porque además se usaba, se usaba porque este año ya no se va a usar, esto de dejarla, de que los frentes pudieran dejar la boleta y hacer un recorrido por las casas. Entonces, de repente, hay mucha gente que lo que hacía era guardar esa boleta para evitar cualquier tipo de problema. Sí. En el momento de la elección, vos vas con la boleta preparadita, la pones en el sobre y listo. Ahora eso ya no corre más. Eso desaparece. La única boleta autorizada va a ser el que dé la autoridad de mesa. Y que tiene una firma. Y tiene una firma como era el sobre, claro, antes. Claro, claro. Nada más que en el anverso de la boleta. Va a tener la firma. Se le dan la boleta, va y marca las opciones. O sea, no va a ocurrir ese proceso que veíamos antes, de que andaban las boletas, de uno iba por las calles los últimos días y estaba dispersas, sí, sí, boletas de todos los partidos. No va a haber plata para los partidos, claro, para la impresión de boletas. Claro. Ese tema desaparece completamente. Desaparece, por otro lado, que ha sido visto en muchos casos como un negocio para, sí, algunos partidos políticos, sí, ¿no? Porque después tienen que rendir cuentas y ha pasado en la historia de muchos que no rinden cuentas de ese dinero que te provee el Estado para comprar boletas. Pero ahora el dinero ya no se lo va a dar a los partidos políticos. No, el dinero se lo da a la Junta Electoral para hacer un padrón de boletas. Nada más. Exclusivamente. Nosotros teníamos aquí, porque le preguntamos a Jorge, más o menos qué se imaginaba, sobre todo cuando arranquen las PASO, cuán grande puede llegar a ser la boleta, y usted nos decía dos hojas oficio pegadas. Más o menos así es lo que ustedes están buscando, ¿no? Como máximo. Sí, ese sería el máximo. Ese sería el máximo estimado. Vamos a ver cuántos candidatos se presentan, cuántos frentes se presentan, claro, y hay que adecuarlo a eso. Pero en principio no debería ser más grande que eso. Si hay una elección municipal anticipada o desdoblada, bueno, probablemente sea más chico en la boleta. Claro. ¿Y en qué porcentaje reduce los costos también de una elección? Porque ahora imprimir millones de boletas es solamente una por elector. Claro. Mira, en realidad lo vamos a ver ahora, claro, cuando tengamos costos y cuando, pero reduce sustancialmente, porque de hacer un padrón en una PASO, por más que esta boleta tenga otras características, seguramente deba tener alguna característica de seguridad, etcétera, porque ahora es un documento público, claro, la boleta, que además no va numerada por mesa, pero va individualizada por mesa, por sección, por escuela. Entonces, la mesa al lado no puede tener las mismas boletas que las que tengo yo. Claro. Entonces, bueno, tiene una serie de características adicionales esta boleta, pero yo creo que por lo menos arrancando de la mitad para abajo va a ser el costo. Ahora, le quiero preguntar por el tema de los fiscales y cómo van a funcionar en la elección. Sí. Pero ya que estamos con la boleta, entré al cuarto oscuro, sí, y me equivoqué. Sí. Marqué lo que no quería marcar. Sí. ¿Qué hago? Bueno, dobla la boleta. Porque puede pasar. Sí, de, sí, repente, claro, marcaste, sí, en un, sí, lugar que no era algo que lo que vos querías votar. Sí. Dobla la boleta. Sí. Y le dice a la presidenta de mesa, me equivoqué. Muy bien. Ella lo va a poner en un sobre, va a poner error,
la va a guardar, uh-huh, aparte, porque esa no se computa, y le va a dar por única vez, por otra única vez. Ajá. Otra y le va a decir, mire que no se puede volver a equivocar. Ya la vio, ya la tiene clara. Ya. Además, también es importante decir que a los costados, supongamos que este es el centro de votación, allá está el biombo, se va a votar adentro de las aulas. Uh-huh. Y la autoridad de mesa va a estar adentro del aula, no va a estar afuera. Uh-huh. Este es un cambio también 180 grados con relación al antes. Ah, ¿ya no voy a entrar más al aula? Ya no se van a morir de frío, no, ni ya de no calor, se van a morir ni de frío. El sol, ni no, de... porque vos vas a estar detrás del biombo. Sí. Entonces el biombo es el que te da la seguridad. Del cuarto oscuro. Del cuarto oscuro. ¿Y cuántos electores en simultáneo? Pueden llegar hasta dos electores. Hasta dos electores. ¿Acelera los trámites? Sí, acelera. Eso acelera. Uh-huh. En el momento de la votación. En el momento de la votación. Y también acelera la fluidez en que antes cada 10 votantes o cada 15 se entraba al cuarto oscuro para ver que estuvieran las boletas de todos. Eso ya no va a pasar. Y eso ya no va a ocurrir. Y eso tenía una demora, sobre todo a uno no le molestaba cuando no había cola, pero cuando había cola o cuando había demora, y sí, ahí se... Esto tiene la lo que el elector tiene que ver y que va a ser el momento clave, es que en el papel no va a estar una opción, van a estar... Todas las opciones. Claro. Entonces uno, en vez de introducir la boleta, que era lo que antes hacía, tiene que marcar. La marca es el voto. Uh-huh. Eso es la clave. Donde yo marco, estoy votando. Es tu voto. Y siguiendo lo que decía Agustina, si me equivoqué la segunda vez, ¿no se computa el voto? No, directamente no hay chance, o lo pones así... ¿Y cómo se contabiliza si está mal marcado, digamos? No, ya la persona no tiene chance. Hay otros sistemas que no hay chance de equivocarse. Vos te equivocaste, pero ya la verdad es que a los costados, en el cuarto, en el centro de votación, en el lugar donde vos vas a votar, van a estar las afiches, uh-huh, con todos los candidatos en grande. Bien. Entonces... La verdad va a ser muy difícil de equivocarse una vez. Uh-huh. Equivocarse dos veces... Lo ven muy difícil. Sí, los mismos partidos incluso... Van a salir con las capacitaciones. Van a salir y van a decir, a mí marcame en este costado. Uh-huh. Esta es la boleta, a mí marcame acá. Claro. Lo cual es lógico, digamos. ¿Y el ciudadano que quiere votar en blanco? No marca ninguna. Y ahí es el voto. ¿Y el que lo quiera anular? No, el voto no tiene sentido porque el que lo quiere anular tendría que romper una parte de la boleta, pero... O garabatearla. Pero... Se anula, por ejemplo, si yo estoy votando a todos de la misma categoría y ese voto no es válido. Ese voto se anula. En realidad, uno tiene que ir hacia el voto positivo. Claro. ¿Cuál es el voto positivo? Qué difícil eso en este contexto, Jorge. No lo voy a meter en eso. No, pero... Si yo no estoy de acuerdo con nadie, sí, voto en blanco. Sí. Ese es el voto positivo que yo no estoy de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, me parece que eso también hay que aclararlo al elector. Uh-huh. Porque puede ser en un contexto complejo, yo no estoy de acuerdo con nadie. No me gustan las opciones. O me gustarían otras opciones. Uh-huh. Ok. Voto en blanco. Me veo los que están, no me gusta ninguno. Lo doblo y lo entrego así. Eso significa que no elegí a ninguno. Claro. ¿Sigue la presencia de la urna? Sí, sigue la presencia más de grande. La urna. Más grande. Uh-huh. Más grande. Ahora, porque la boleta va a ser más grande, entonces sí, va. La urna es igual. Uh-huh. Lo comentamos en las últimas elecciones. Esto, la boleta única, se viene implementando en las cárceles de Mendoza, cuando votan los presos. ¿Qué experiencia han tenido ahí? En realidad es una experiencia que ha sido en elecciones nacionales. Uh-huh. Van pocos, uh-huh, a votar, es como los argentinos que están en el exterior, claro, porque tienen que inscribirse previamente, a veces entonces van pocos a votar. Son buenas, en uh-huh general, si uno ve sobre todo los procesos masivos, uh-huh, Santa Fe, Córdoba, la experiencia es buena.
Afortunadamente Mendoza se está trasladando al proceso de boleta única sin una crisis política. Santa Fe tuvo una crisis política que fueron los que nos acordamos, las listas que eran de diferentes partidos y iban sumando. Y Córdoba, a través de una elección donde justamente hubo problemas por las boletas. Sí, de hecho, una de las críticas es que algunas boletas se tenían que ver con lupa. Exactamente. Sí. Temas fiscales, nos quedó pendiente y cerramos, Jorge. Los fiscales, durante el proceso electoral, el desarrollo del comicio es solamente acreditar la identidad del votante. Bien. Las boletas ya no las va a tener que llevar, no las va a tener que asegurar en el cuarto oscuro. Ni resguardar, ni pensar que se quedó sin boletas, o llamar al partido para decir en tal mesa no hay boleta. Ese ni ver si te la rompieron. Claro. Porque esa es otra también de las cosas que ocurría, o en la pila. Bueno, eso desaparece. Bien. Eso desaparece, un cuarto limpio. Y después, sí, al momento del escrutinio, que va a ser más lento, sí, ahí sí, para cuidar o resguardar el interés de su partido, claro, de su frente, de su agrupación. De ver cómo se lleva adelante ese proceso. Ha sido muy amable. No, no crea que se va a salvar porque lo vamos a invitar un montón de veces. No, mejor. Y es bueno también empezar a hablar de este tema. Sí, sí. Porque el momento es el cambio, en el momento clave es cuando a uno, en lugar de entregarte el sobre, te entregan la boleta. La boleta. Una boleta más o menos de este tamaño que mostrábamos recién. Exactamente. Fíjate qué cambio que vas a tener. Eso es fundamental. Jorge.